esta es la última conferencia del curso, y entonces don Santiago Buigues, el director del Secretariado de Espiritualidad, es el que hoy nos dirigirá su reflexión. Primero, como siempre hacemos, pues vamos con la oración del Salmo de hoy, del miércoles de la octava semana del tiempo ordinario. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios mío, ven en mi auxilio. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Hoy la estrofa que repetiremos es: glorifica al Señor Jerusalén, glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sion, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor Jerusalén. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor Jerusalén. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Glorifica al Señor Jerusalén. Y ahora, para prepararnos a esta meditación, en la que se nos hablará indirectamente sobre las ayudas para el discernimiento espiritual que nosotros estamos llamados a hacer para buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, como hijos de Dios, elevamos la oración del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bien, pues don Santiago Buigues Fernández, es el director del Secretariado de Espiritualidad. Nació en Gandía en 1966 y fue ordenado sacerdote el 1 de junio del año 1991. Tiene un amplio el currículum de actividades pastorales, de estudios, Es doctor en Teología Espiritual por la Facultad de Teología del Norte de España, licenciado en Teología Histórica por la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia. Después fue vicario y párroco, vicario en Muro de Alcoy, Alcocer de Planes, Cela de Núñez, Benamer y Alginet. Y después fue párroco durante 6 años en Turís y Casinos y en Gata de Gorgos. En total, 12 años de párroco. Actualmente, don Santiago es el director del secretariado de la comisión. Perdón, fue el último. Cargo fue director del Secretariado de la Comisión Episcopal del Clero de la Conferencia Episcopal Española, del 1 de julio del 2011 al junio del 2017. Actualmente es el director del Secretariado de Espiritualidad de la Diócesis de Valencia, desde julio del 2017. Director del Apostolado de la Oración de la Diócesis de Valencia, con la misma fecha, y profesor del Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas de Valencia, en julio de la misma fecha.
Tiene un amplio el currículum de cursos impartidos, en total 7. Después, a su vez, él pues ha realizado cursos de especialización, especialmente en el ámbito de la del teología espiritual. En total, 33 cursos de especialización realizados. No os voy a leer porque la conferencia la tiene que dar él, entonces no voy a leerlos, pero sí resaltar los últimos. Los últimos fueron un curso sobre homiliética organizado por la Comisión Episcopal del Clero de la Conferencia Episcopal Española y un curso de dirección espiritual organizado por la Comisión Episcopal del Clero y la Comisión Episcopal de Seminarios de la Conferencia Episcopal Española. Esto fue en el Colegio Español de San José de Roma. En cuanto a escritos, tiene 6 libros, después artículos de teología, por ejemplo, pues acompañamiento a los sacerdotes jóvenes en ponencias del encuentro de delegados y vicarios para el clero. San Juan de Ávila y su vocación martirial. Todos estos escritos están en esa línea de la vida espiritual, del cuidado de la vida espiritual. Artículos de divulgación en distintas revistas. Tiene 8 en la revista Eclesia, 4 en la hoja parroquial Aleluya de la diócesis de Valencia. Tiene otro en Palabra. En fin, que en cuanto a currículum pastoral, pues don Santiago ha podido ir haciendo práctica y viendo las necesidades reales, y eso que después con los estudios, pues indudablemente, pues fue un acierto del cardenal, de don Antonio Cañizares, cuando don Santiago vino de Madrid, nombrarlo director del nuevo secretariado de espiritualidad. Y en ese ámbito, en ese camino, pues estamos. Hoy la conferencia gira alrededor de algo que cada vez es más importante, porque se había abandonado bastante, especialmente en el ámbito de parroquias y de... es el acompañamiento o dirección espiritual. Pero, en fin, como ese es el tema de la conferencia, don Santiago ahora nos va a instruir, a ilustrar y a reflexionar sobre este ámbito tan necesario para discernir la voluntad de Dios, cosa que nosotros pues decimos en el Padre Nuestro: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero para discernir la voluntad de Dios, pues a veces es necesario un buen acompañamiento espiritual. Don Santiago, cuando quiera. Bien. Gracias. Gracias por la presentación. Y lo que voy a hacer en mi exposición es, primero, una pequeña introducción, donde me voy a fijar del texto bíblico de los discípulos de Emaús. Después leeré esos dos textos que tenéis en el esquema y luego ya desarrollaré los 10 puntos, que es lo que tenéis también delante. Al final os lo darán todo escrito, así que tranquilos. Bien, esta charla, esta conferencia, la ha dado primero a los recién ordenados sacerdotes, por lo tanto, cuando lo ven escrito, pues hay menciones a ellos, entonces, pues bueno, que lo sepan disculpar. Bien, ¿cómo hay que llamar? ¿Dirección espiritual o acompañamiento espiritual? Bueno, pues como a uno le guste, no vamos a discutir en el título, sino vamos al contenido.
Si yo hago una opción de dirección espiritual, está claro que uno tiene que tener claro el horizonte, hay una dirección, pero también hace falta acomodarse a los procesos de cada persona y a la realidad concreta de cada uno. Por lo tanto, no es forzar y con rigidez llevar a una persona a algo que no quiere. Eso, por supuesto, no es. Toda dirección necesita un aceptar y acoger a la persona en su propia situación y en su propia realidad. Y luego, acompañamiento. Pues puede ser que me guste más la palabra acompañamiento. Pues vale, pues muy bien. Pero todo acompañamiento, como no se tenga claro de dónde venimos y hacia dónde vamos, pues no va a ser un buen acompañamiento. Cuando estudiamos en la Facultad de Espiritualidad la dirección espiritual, el acompañamiento espiritual, me llamó mucho la atención que el profesor lo planteó todo desde el texto de los discípulos de Emaús. No voy a leerlo, lo doy ya por sabido, el texto. Y es curioso que son dos discípulos que están cansados ya de esperar. Ya están cansados de que las cosas no ocurran como ellos esperaban que ocurrieran. Y es curioso, cuando uno está mal, suele ir a otro que está mal. Oye, estoy mal, yo también, tú sí que me entiendes. Es curioso que cuando uno lo ve mal, tiende a buscar a otro que lo ve como él. ¿Para qué? Para que le reafirme en su propia postura. Este sí que me entiende. Hay que tomar decisiones valientes. Claro que sí. Da gusto que me entiendan, ¿no? Claro, como si el otro empieza a sacar pegas, ya no es el que me conviene, ¿no? Pero nosotros tenemos el peligro de buscar gente que nos ratifique en lo que nosotros pensamos. Y podemos caer en el autoengaño y equivocarnos en la vida. Bien, dice que Jesús se les cruzó en el camino. Jesús se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, no reconocemos al Señor. Ver con ojos de Dios y sentir con el corazón de Cristo. Bien. Y Jesús les pregunta, ¿qué conversación es esa que traéis mientras vais de camino? Y dice que Cleofás, uno de ellos llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí estos días? Claro, a mí me dicen esto y yo le pego una torta. ¿Eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Se lo están diciendo a Jesús, al Señor. ¿Quién sabe más lo que ha pasado que él mismo? Es que a veces nos creemos que sabemos tanto que no tenemos ni idea. Y pobre de aquel que cree que sabe a nivel de acompañar, a nivel de discernir, a nivel de descubrir la presencia del Señor en la vida de una persona. Lo de Jesús el Nazareno, profeta poderoso en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo. Y el Señor escucha. En el acompañamiento, en la dirección espiritual, hace falta ser personas que escuchan. Si no hay escucha, mal será el acompañamiento. El Señor así lo hace. Y es el que más sabe de todo. Pero el Señor quiere que abran sus corazones y lo que llevan dentro lo contrasten con Él. Se dejen iluminar por Él. Y contarán todo lo que para otros les ha servido, pero no para ellos. Nosotros esperábamos que Él fuera el Mesías Salvador. Esperábamos, ya no esperan, ¿no? Después que Jesús le responderá, pero qué torpes y necios sois para entender. Pero qué cortos de miradas, qué cortos de miradas. Bien. Y después les explicará lo que decía de él a partir de las Escrituras, la palabra de Dios, y esa palabra de Dios que va reconfortando con mucha delicadeza. El Señor hace gesto de seguir adelante, ¿no? Quédate con nosotros porque sin ti la noche, la vida se anochece y va de caída, ¿no?
La delicadeza, la ternura, el saber hacer las cosas, el saber hablar cuando hay que hablar y callar cuando hay que callar. Y la palabra ilumina y la Eucaristía sacia. La palabra nos lleva a la Eucaristía y donde reconocer al Señor en la Eucaristía. Bien, pues esto es acompañamiento. Escuchar, iluminar con la palabra y llevar a un encuentro con Jesucristo Eucaristía. Bien, os he puesto ahí en el esquema dos textos de Evangelium Gaudium, número 169 y 171, porque considero que nos pueden ayudar a situarnos ante el tema. Dice el Papa Francisco, en una civilización paradójicamente herida de anonimato y a la vez obsesionada por los detalles de la vida de los demás, impudorosamente enferma de curiosidad malsana, la Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro, cuantas veces sea necesario. En este mundo, los ministros ordenados y los demás agentes de pastorales pueden hacer presente la fragancia de la presencia cercana de Jesús y su mirada personal. La Iglesia tendrá que iniciar a sus hermanos, sacerdotes religiosos y laicos, en este arte del acompañamiento, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Tenemos que darle a nuestro caminar el ritmo sanador de proximidad, con una mirada respetuosa y llena de compasión, pero que al mismo tiempo sane, libere y aliente a madurar en la vida cristiana. Bien, el Papa está hablando de esa mirada cercana. Como nosotros miremos, así nos van a acoger. Si yo miro juzgando a una persona, o yo la miro amando, es diferente. Y más allá de lo que diga y haga, así van a ser las cosas. Nuestra mirada, nuestra cercanía, tiene que ser desde ese contemplar, desde ese conmoverse y desde ese detenerse. Entrar en el interior, en el corazón de las personas, es entrar quitándose las sandalias ante tierra sagrada. Y nuestro acompañamiento tiene que sanar, liberar y alentar. Así tiene que ser. Evangelium Gaudium número 171. Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que desde su experiencia de acompañamiento conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad del espíritu, para cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían de los lobos que intentan disgregar el rebaño. Necesitamos ejercitarnos en el arte de escuchar, que es más que oír. Lo primero es la comunicación con el otro, la capacidad del corazón que hace posible la proximidad, sin la cual no existe un verdadero encuentro espiritual. Bien, para hacer una buena dirección, para ser un buen acompañante, hay que conocer los procesos. Y hay procesos, hay itinerarios, y hay que saber dar tiempo al tiempo a las personas. A veces se corre demasiado, y eso siempre hace daño. En los tiempos actuales, ya que hay bastante inmadurez, hay que dejar más tiempo para que las personas maduren en lo que necesiten. El arte de escuchar, lo hemos dicho con el texto de los discípulos de Emaús. La capacidad del corazón que hace posible la proximidad. Yo tengo un corazón abierto, entregado. Tengo un corazón cristiano, ofrecido. Y eso es fundamental para hacer un buen acompañamiento. Bien, vamos a los 10 puntos de nuestra conferencia y dejaremos un tiempo también para preguntas. Todos estamos llamados a la santidad en una unión plena con Cristo por la perfección de la caridad. Es decir, todos estamos llamados a llenarnos del amor del Señor. Es lo que el Papa habla en la Gaudete et Exultate. Todos estamos llamados a colmar nuestros corazones y nuestras vidas en la verdad del amor del Señor. Realmente yo esto me lo creo. Muchas veces creemos en la santidad de Dios, pero no creemos que yo puedo ser santo. Hombre, Pepito, que es más bueno que su padre y su madre, buenísimos. Ahora, yo que soy un bicho, que soy un trasto, yo y más con la historia que tengo, pues ahí viene el problema, que no creo en la acción del Señor
en la situación mía concreta. Por eso, vivir de verdad con Cristo vivo. Vivir de verdad. Yo no puedo tener doble vida. Yo no puedo vivir de apariencia. Yo no puedo vivir desde lo externo, sino desde lo interno, manifestar externamente lo que realmente soy y de lo que realmente vivo. Vivir de verdad con Cristo vivo. Los discípulos de Emaús decían, sí, y dicen que está vivo, pero nosotros no lo hemos visto. Qué importante tener es una experiencia profunda de encuentro personal con Cristo. Si eso no se da, pues no hay dirección espiritual. No hay acompañamiento espiritual. Lo primero es encontrarse con el Señor de verdad, ¿no? De verdad. Los sacerdotes tienen obligación de llevar a las personas a ese encuentro con Cristo. Yo les decía a los sacerdotes que a veces andamos demasiado dispersos y con demasiada actividad. Y las personas necesitan el cuidado personal de sus pastores. Uno a uno. Uno a uno. Todas las pastorales tienen futuro si parten de una relación personal. Uno a uno. El Papa, en el jubileo de los sacerdotes, en el año de la misericordia, decía que un cura que un día vaya corriendo, pues tira que te va. Pero que un cura habitualmente esté corriendo es un mal cura. ¿Por qué? Porque hay veces que puede haber curas que corren porque no quieren separados, porque no quieren afrontar los problemas de las personas que tienen confiadas. Y hay personas que corren porque no quieren liarse, no quieren complicarse la vida, y ciertamente son malos pastores. Mucho cuidado en no cuidar esa relación personal. Los pastores se deben a sus feligreses y tienen que llevar a ese encuentro personal con el Señor. Ese encuentro con el Señor nos va llevando a un más amor, a una mayor gratuidad. Realmente es así. Todos estamos llamados. Lumen Gentium habla de la vocación universal a la santidad. Yo participo de esos autores que dicen que la vocación universal a la santidad es la clave de interpretación de todo el concilio. Todo el concilio se entiende desde esto, desde ahí, desde esa vocación de todos a esa santidad. Bien, segundo punto. En una sociedad de subjetivación del mundo religioso, se necesitan unos verificadores, unos referentes objetivos para crecer en la vida espiritual. Que no todo vale, que no todo es lo mismo. El que diga eso no tiene ni idea, porque son distintas pues los planteamientos no creyentes, los planteamientos creyentes. Son distintas las religiones monoteístas de las religiones politeístas. Bueno, de esto ya hemos hablado aquí en este año. No hay que subjetivar el hecho religioso, sino hay que ir a la realidad, a la realidad. Tradicionalmente se ha hablado de tres etapas en la vida espiritual: la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Es decir, para los que empiezan, para los que van ganando en madurez, en intimidad con el Señor, y para los que ya van llegando a grados de intensidad en esa relación y de unión de amor con Cristo. Bien, pues tengamos claro esas diferentes etapas. La vía purgativa sería, pues, aquel que quiere, que gusta el amor de Dios y desea entregarse a ese amor. Y le duele no corresponder por entero a ese amor ofrecido. Es cuando te sientes tocado, sacudido, ¿no? Interpelado, ganado por un amor. Es ese asombro, esa sorpresa, ese llegar al corazón de la persona, ¿no? Es un amor que brota de dentro y que solo viene de Dios y a Dios va. ¿Esto qué lleva?
a la persona a entrar en combate, en un combate espiritual. Es decir, se da cuenta de que hay cosas en su vida que no le ayudan y hay cosas que no son según ese amor que yo he descubierto que se me ofrece, ¿no? Está claro que en este principio predomina el hombre carnal al hombre espiritual y hay duros combates, costosos, donde hay un verdadero esfuerzo ascético desde una experiencia de amor de Dios. Ciertamente lo que lleva es luchar por no caer en pecado mortal. Vía iluminativa, si eran los que están empezando, los incipientes, ahora sería, dicen profidentes, adelantados, los que ya van cogiendo hábito, ¿no? Bien, en este segundo nivel de vida espiritual ya hay un conocimiento amoroso del Señor, ya hay un conocimiento, diría San Ignacio, interno del Señor. El misterio de Cristo se convierte en lo central de su vida, Jesucristo, centro afectivo de mi vida. Ya se han superado las caídas graves y lo que uno busca es pues ir purificando la vida en esas caídas leves. Si antes era el pecado mortal, ahora es el pecado venial. Es ir, pues eso, liberando mi vida de todo tipo de esclavitud para ser solo del Señor y en el Señor ser todo para los demás. Es una transformación interior que espiritualiza al hombre y que va liberándonos de apegos desordenados. ¿Cómo se vencen los apegos desordenados? Pues con un apego ordenado. Las pasiones se vencen con pasiones más fuertes, con la pasión de Cristo, con la verdad del amor de Cristo. La oración se va haciendo de más reflexiva a más contemplativa y se va ganando poco a poco una mayor intimidad y un mayor gozo interior en la amistad con el Señor. Está claro que habrá que saberse mover por sequedades, oscuridades y tentaciones, pero uno tiene que ir aprendiendo y ciertamente ahí también está el acompañamiento espiritual. Y luego la vía unitiva. Yo le tengo miedo porque se le llama a los que están en esa vía unitiva los perfectos. Los perfectos. Y yo cuando me viene alguien, señor cura, nosotros los espirituales, yo, ay Dios mío, no, yo soy muy creyente, muy católica. Bueno, pues el que lo dice no lo es. El que lo dice no lo es. Y los santos que son los que son de Dios, son los que van con temor y temblor. Son los que saben que a la mínima se apartan del Señor, ¿no? Los santos son los que tienen más miedo de sí mismos porque se reconocen débiles. Pura impotencia, pura incapacidad ante el amor de Dios. Bien, la vía unitiva es ese avance progresivo del amor del Señor que lleva a una unión más perfecta. Y ciertamente hay que pasar por purificaciones interiores y también hay que pasar por sufrimientos que van ennobleciendo el alma, ¿no? Las lágrimas de hoy son las alegrías de mañana. Las lágrimas de hoy son las alegrías de mañana. Y no hay mal que por bien no venga. Uno va encajando su vida desde esa experiencia del amor de Dios y con el tiempo uno da luz y sentido a todo lo que le acontece. Es un camino de mayor perfección evangélica y se va habituando a iluminar y a ser movido por la acción del Espíritu Santo. Bien, las virtudes son constantemente asistidas y perfeccionadas por los dones del Espíritu Santo y va viviendo cada vez más en esa libertad de los hijos de Dios, libre del mundo y de sí mismo para vivir en un gozo, en el cumplimiento fiel del agrado de Dios. Libre de apegos y de pecados, vive en esa alta contemplación que lleva a ir a radiar la verdad del amor del Señor a través de lo que dice y hace. Bien, estos tres momentos de vida, de etapas en la vida espiritual, está claro que no hay que ser tan estancos, es decir, ya ha pasado una, ahora otra y viene otra, no. ¿Por qué? Porque hay que reconocer a veces aspectos predominantes. Uno está ya en la primera etapa, pero ya empieza la segunda, estás en la segunda, pero no has dejado algunas cosas de la primera, vas llegando a mayor hondura, aunque vas cayendo un poquito en alguna caída y debilidad, pero es un proceso, no hay que ser tan estancos, hay que tener un poquito como referencias para saber eso de qué va, ¿no? Bien, importante esto
para ver dónde estoy yo y hacia dónde quiero ir. Mi vida es para ser santo. Mi vida es para ganar en amor, para perfeccionarme en el amor. Realmente estoy dispuesto y busco los medios necesarios para que eso sea así. La dirección espiritual, el acompañamiento espiritual, ciertamente es uno más, uno más. Tercer punto. La dirección o acompañamiento espiritual es una dedicación de la persona en el itinerario personal de santidad con la ayuda de un maestro que me enseña a caminar. Hace falta dedicación de la persona a un itinerario. Es decir, que a veces, a mí me ha pasado, te viene gente, eso suelen ser monjitas, novicias, los primeros años, me ha pasado que te vienen, padre, padre, qué bonito, qué maravilla lo que dice, padre, padre, ¿qué tengo que hacer para conseguirlo ya? Ya, claro, las nuevas tecnologías, ¿no? El botoncito, a ver, toco el botón, ya lo tengo, a ver, esto ya, lo quiero ya. Hay personas que el ya es ya demasiado tarde, ¿no? Hay personas que ya es demasiado tarde, ¿no? No, en la vida espiritual hay que dar tiempo al tiempo. Y por eso cuesta, ¿no? Entonces, nosotros somos reticentes a lanzarnos en algo que ya no lo tenga. Es reticente, soy reticente. Si ya no lo tengo, pues no me interesa. No, pues oye, es que las cosas, la vida es más compleja de lo que parece. Y la vida tiene su realidad y hay que aceptar la realidad de la vida y saber caminar en la realidad de vida hacia un más amor. Bien, por eso, ¿qué es lo que tiene que hacer ese maestro? El maestro se entiende como una persona más madura en las cosas de Dios. El discípulo elige al maestro y el maestro va a influir al discípulo. Y como tú elijas al maestro, así va a ser el discípulo. Bien, ¿qué es lo que sobre todo tiene que ir cultivando el director espiritual, el acompañamiento espiritual, el acompañante espiritual? ¿Qué es lo que tiene que hacer sobre todo? Pues cultivar un corazón cristiano. ¿Qué es tener corazón cristiano? Bien, nosotros ante las realidades, ante las cosas, solemos tener tres posturas diferentes. Una postura de rebeldía. Postura de resignación y postura de aceptación y acogida. Nosotros ante las cosas muchas veces nos ponemos a puños, que no me da la gana, esto no va a pasar, esto no tiene que ser así, y nos ponemos a puños, que no, nos ponemos a luchar. Pues no, o sea, no eres tú el señor de tu vida, el dueño de tu vida. El Señor sabe más que tú. Y tú tienes que creer que Él quiere tu felicidad, porque el Señor quiere tu felicidad. Él está más decidido a hacerte feliz que tú mismo. Por eso cree en la voluntad del Señor. Si no me hago y me abro a la voluntad de Dios, pues no voy a enterar de lo que es la dirección espiritual. O sea, yo quiero vivir en la voluntad de Dios. Eso es santidad. Porque sé que el Señor quiere hacerme inmensamente feliz. Creo en esa felicidad que el Señor me ofrece, porque es con mucho lo mejor. Con mucho lo mejor, como dice la canción. Entonces, más que ponerme en plan rebelde, mucho cuidado porque eso puede romper a las personas, pues hay que aceptar las cosas. Luego está la resignación. La resignación es el ver siempre lo negativo y no lo positivo. Sigue adelante, el que vive resignado, lo ve todo en negativo, pero hace lo que tiene que hacer, se sigue en camino, pero siempre está mirando la botella medio vacía. No, la botella está medio llena. Que no. Me vas a decir tú, está medio vacía. Oye, yo creo que es mejor ver la botella medio llena que verla medio vacía. Es lo que dice el Papa, que hay personas que están siempre lamentándose, ¿no? Y son un calvario para ellas y para todos los que hay alrededor. Oye, pues la vida es dura, pero con la fuerza del Señor, pues hay que saber descubrir las cosas buenas de la vida y no negativizar. Por lo menos sigue, pero haciendo lectura negativa. Y luego el que vive en esa aceptación y acogida, o sea, con la fuerza del amor del Señor, me entrego por entero, ¿no? Sabiendo que este camino es el mejor para mí y para los demás, lo acepto y me entrego por entero. No me quitan la vida, yo la doy porque quiero, como Cristo, ¿no? Esa vida entregada, esa vida ofrecida, y eso es lo fundamental, eso se llama corazón cristiano. ¿Qué es lo que nos salva? La entrega de Cristo en todo momento de su vida, ¿no?
la entrega de Cristo, la oblación de Cristo, víctima de amor. Bien, pues yo quiero vivir entregado, pues eso es lo que va a santificar mi vida. Y que eso sea así, a eso tiene que dedicarse el director espiritual. Sobre todo, desde ahí, todo lo demás. Habrá que trabajar la formación de una vida, de una unidad de la vida espiritual como amistad de Cristo. O sea, desde ese corazón ofrecido y entregado, ¿qué hay que trabajar en la vida espiritual, en el acompañamiento espiritual? Una unidad de vida, una integridad de vida, porque no hay doble vida. Y no es vivir a la galería o hacer las cosas artificialmente, no. Cultivar una unidad de vida espiritual. Después, una formación de la actitud oracional. Una actitud oracional, es decir, que mi vida sea una vida de orante. No es hacer oración, es ser oración. Que a veces hacemos oración. Y no es eso, no es eso. Yo soy oración. A veces dicen, hay que tener experiencia de Dios. Pues no, no hay que tener experiencia de Dios. Yo soy experiencia de Dios, que es muy distinto. O sea, yo no entiendo mi vida si no es en Dios. Y en un encuentro profundo en el Señor descubro la verdad de mi vida. Y desde ahí todo lo demás. Bien, pues eso hay que enseñarlo, a tener esa experiencia oracional de mi vida para encontrar la grandeza de mi vida en la grandeza del amor del Señor. Luego también hay que cultivar en una estructura sacramental de la vida. Es decir, esos medios de santificación que son los sacramentos. O sea, yo tengo que vivir los sacramentos. Y eso también se tiene que enseñar, ¿no? Porque a veces padecemos los sacramentos. O a veces estamos, pero vamos, mirando el reloj siempre en las celebraciones. Pues no, yo es que en el sacramento yo me encuentro con Jesucristo. Yo vivo a Jesucristo en los sacramentos, en ese encuentro amoroso con Él, es que es fundamental. Bueno, pues para eso también me tienen que ayudar a vivirlo, ¿no? Luego, formar en la abnegación cristiana y en la mortificación. ¿Qué es la abnegación? No moverse por mi propia voluntad, sino en todo momento por la voluntad de Dios. No buscar mi propia voluntad, hacer lo que me dé la gana, cuando yo quiera, por mis antojos, caprichos y egoísmos. No, eso me mata, eso me endurece, eso me hace egoísta. No, yo no quiero esto para mi vida. Yo quiero tener una vida en la voluntad del Señor. Porque el Señor me lleva a lo mejor de mí mismo. El Señor me lleva a descubrir la grandeza de mí mismo. El don y tarea. Bueno, pues eso necesito ir moldeando esa voluntad mía a la voluntad de Dios. Y ese morir, o sea, es que si no mueres no quieres vivir. La vida es muerte también. Pero una muerte de amor, una muerte de amor. Aquella persona que no se sabe sacrificar por los demás va a ser una persona mediocre. Aquel que no sabe renunciar a uno mismo por el bien de los demás va a ser una persona mediocre. Entonces, todo camino glorioso pasa por un camino doloroso. Todo camino glorioso pasa por un camino doloroso. Si yo no acepto los momentos duros y difíciles, pues no vendrán los momentos gozosos y plenos. Bien, ahí habría que hablar, los dejo caer. Como está todo escrito, formación a la integración comunitaria y eclesial. Yo soy iglesia, yo soy iglesia. Y entonces yo en la iglesia me encuentro con Cristo, el Cristo verdadero y auténtico, ¿no? Bueno, pues yo vivo la iglesia, pertenezco a un grupo asociación de la iglesia. ¿Dónde está mi comunidad de referencia? Bueno, pues también eso hay que ir trabajándolo. Luego, el lugar de la Virgen, ¿no? La Virgen y los santos, ¿no? Una piedad mariana, el mejor camino para llegar a Cristo es a través de María, ¿no? Pues también María tiene mucho que decirnos en nuestra vida espiritual. Y luego una formación al apostolado y a la entrega, a la caridad cristiana. Mi vida para los demás. A ver, como dice el Papa, la vida está para liarse, para hacer lío. Bueno, pues yo me complico la vida o busco que no me la compliquen. Porque a veces hay personas que la espiritualidad, la falsa espiritualidad te aísla. La verdadera espiritualidad te complica la vida. Te complica la vida. Y te lleva a rostros concretos. Toda espiritualidad, si no es muy humana, no es cristiana. Toda espiritualidad, si no es muy humana, no es cristiana. O sea, la espiritualidad cristiana es muy humana. Y va a personas concretas, realidades concretas que hay que salvar.
Y a eso estamos llamados. Bien, todo esto nos lleva a la dirección espiritual. Cuatro, la base de la dirección espiritual es la conversión afectiva. La conversión afectiva. Bueno, pues es así, ¿no? ¿Qué es la conversión afectiva? Pues nada, tú conoces a muchas personas, ¿no? Pero los que están llamados al matrimonio, llega un día en el cual ves a una persona en una hora, en un día y en una situación concreta y dices, pero qué chica tan guapa, pero qué chico tan guapo. Y desde ese día tu vida ha cambiado, te has enamorado. Bien, pues hace falta tocar los corazones. Es lo afectivo y efectivo. Si no hay una fe afectiva, no hay una fe efectiva. Y a veces tenemos una fe demasiado racional, que sí, que hay que hacer, hay que cultivar las razones, la mente y los conceptos intelectuales, por supuesto, hay que formarse bien. Pero también hay que dejarse ganar y seducir por el amor de Dios. Es el corazón y la mente. La fe en la que creemos y la fe que vivimos. O sea, hay una conversión. Yo me he convertido afectivamente al Señor. A mí me ha pegado una sacudida al Señor. Es que si no hay ahí, si eso no se da, no hay nada más, no hay nada. Es una fe externa, no es una fe interna, vital. Bien. La dirección espiritual se puede definir como toda forma de cultivo interno y sapiencial de la disposición de entrega ilimitada al servicio de Dios para la perfección cristiana. Toda forma de cultivo interno y sapiencial de la disposición de entrega ilimitada al servicio de Dios para la perfección cristiana. Vamos a comentarlo rápidamente. La dirección espiritual es un cultivo, es decir, hace falta ayudas para ir creciendo, para ir acogiendo y secundando la gracia de Dios. Hace falta ayudas. No, yo no necesito de nada ni de nadie. ¿Qué te lo crees tú? ¿Qué te lo crees tú? Es que no es verdad. Yo me canso de ver personas con unas prepotencias que es creer que todo lo puedo y no poder nada. De una falta de seriedad y de sinceridad, que no es así. A ver, yo necesito ayuda. Y yo necesito de ayudas. Y esto es básico para crecer. O sea, déjate ayudar y no pierdas el tiempo. Yo lo decía, yo doy gracias a Dios por mi director espiritual. Yo he aprendido mucho en poco tiempo, porque he tenido grandes maestros, gracias a Dios. Pero mi director espiritual me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Y lo que yo por mí mismo habría tenido que estar 40 años aprendiendo, pues en pocos años lo he aprendido con él. O sea, no perder el tiempo, ir a lo fundamental. Que hay mucho, mucha paja y poco trigo. Entonces, yo quiero ir al trigo, y déjame, ¿no? Pues vamos allá, ¿no? Cultivo, hace falta cultivar. Y cultivar no es echar la semilla, sino que brote, que germine para que dé fruto y fruto abundante. Y hay que dar tiempo. Creemos en ese cultivo, interno. Claro, vivimos una sociedad externa, materializada, que nos cuesta ir a lo interno de las personas, adentro de las personas. No es un comportamiento externo, sino una transformación interior del corazón. Unas actitudes interiores permanentes que van definiendo nuestra vida, ¿no? Y eso es lo fundamental, ese cultivo interno, ¿no? Transformación interna del corazón, ¿no? Bien, ahí habría mucho que hablar, si acaso en las preguntas hablamos. Interno y sapiencial, es decir, en el sentido de sabor, de experiencia personal, ayudar a asimilar vitalmente los misterios de la fe. Y eso es fundamental. Y todo esto nos lleva a una disposición de entrega ilimitada. El límite del amor es el amor sin límites. Entonces, ahí está lo fundamental. Mirar cómo se aman. Eso es lo que ganaba a las personas. Esta persona ama, pero ¿cómo ama? La gente se quedaba seducida por cómo en esa entrega de vida, con palabras y obras, ese amor de verdad, ese amor sincero, pues eso es a lo que tenemos que ir. En la entrega de Cristo, aprender con la acción del Espíritu Santo a entregarnos
al modo de Cristo. Un amor que busca darse totalmente sin poner límite a la unión con Dios. Amar sin límites. Amar con amor eterno. Amar con amor eterno. Yo he casado a jóvenes así. Y era curioso que entraban todos a la parroquia y decían, ¿pero qué pasa con esta boda? ¿Qué pasa con esta boda? Pues mira, él, todos practicantes y creyentes, y ella, todos practicantes y creyentes. Y se casaban porque aquí el único que nos puede hacer santos y felices es el Señor. Porque yo soy un cacho egoísta y tú también. Y yo, que sé que tú mereces lo mejor, yo me caso por la Iglesia. Porque Cristo garantiza que nos amemos con amor eterno. Y es un amor que vence, porque lo estamos experimentando en nuestra vida y estamos llamados a hacerlo presente y anunciarlo a los demás. Eso seduce y la gente ya al entrar, ¿qué pasa? Pues que aquí creemos todos y vivimos lo que estamos haciendo, ¿no? Al servicio de Dios, es decir, disponibilidad real a la voluntad de Dios y dejar que el Señor se manifieste y dejar que el Señor gane, ¿no? Gane en mi vida y gane en la vida de los demás. Es que el Señor tiene que vencer. Todo redimido tiene que ser redentor con Cristo redentor. Todo redimido por Cristo debe ser corredentor con Cristo. Llevar la salvación del Señor y que es para que el Señor se manifieste. Y esto lleva a una perfección cristiana. No es un perfeccionismo de virtudes, sino es una perfección de la caridad. Es llegar al amor perfecto de unión y de identificación con Cristo. Llegar al amor perfecto. Sexto, el auténtico director espiritual debe ser el Espíritu Santo. Bien, la dirección espiritual no es seguir a personas, sino es seguir a Jesucristo, movido por la acción del Espíritu Santo. Es que a veces encontramos personas que son parada. ¿Tú eres parada o tú eres señal? Porque la mala dirección espiritual es llevar a las personas a que hagan lo que yo quiero, lo que yo soy, lo que yo pienso, me pongo como modelo. Eso es un mal director espiritual. No, nosotros llevamos a Jesucristo. Y lo importante es Jesucristo. Y lo importante es la acción amorosa del Señor en la vida de cada uno, en el estado de vida que está llamado a vivir. Bien, ¿cuánto daño se hace cuando no es Jesucristo el centro afectivo, el centro vital? Este es el Cordero de Dios. Y se fueron los discípulos de Juan detrás del Señor. Señor, ¿dónde vives? ¿No? Pues eso es dirección espiritual, llevar a Jesucristo. A mí me gusta decir que si hay otro cura o otra persona que te puede llevar más al Señor, no lo dudes, márchate detrás de él. ¿Por qué? Porque lo importante es esa acción del amor de Dios en tu vida y esa felicidad en ese camino de mayor perfección en la caridad. Bien. La ayuda humana será en tanto en cuanto me lleva a depender realmente de la acción y dirección de Dios. La ayuda humana será en tanto en cuanto me lleva a depender realmente de la acción y de la dirección del Señor. El verdadero director es el Espíritu Santo. Bien, está claro que el que empieza en la dirección espiritual tendrá que verse más veces al principio, luego necesitará menos del director, hasta ya de tarde en tarde. Hay un proceso. Al principio habrá que verse con más frecuencia, después cuando uno va ganando en madurez y en mayor intimidad con el Señor es menos necesario y luego de vez en cuando, de tarde en tarde. Lo importante es esa cristificación de la persona. Esa cristificación. Y a eso va la dirección espiritual. Séptimo, características del director y del dirigido. Bien, rápidamente algunas cosas que deberían tener los directores. Mucho cuidado en decir, no, yo no soy así, por lo tanto ya no puedo acompañar espiritualmente, no, yo no soy así y tal. ¿Cómo se aprende a respirar? Respirando. ¿Cómo se aprende a nadar? Nadando. ¿Cómo se aprende a andar? Andando. ¿Cómo se aprende a ser acompañante espiritual? Acompañando. Y hay diferentes niveles, desde un consejo espiritual, desde un aliento, desde una conversación, a estar una hora y media o dos horas hablando con una persona y dándole unos criterios según lo que estamos diciendo. Cualidades que debe presentar el director, madurez humana y equilibrio psicológico y afectivo. Está claro, una persona madura. Si vas a llevar a una persona a una madurez integral, pues está claro que tienes que ser una persona madura, con un equilibrio psicológico y afectivo, básico, por lo menos mínimo, por supuesto. Formación teológica y espiritual suficiente y correcta.
vida de unión con Dios y un cierto don de entender el alma, capacidad de sugerir con sencillez y confianza. Capacidad de sugerir con sencillez y confianza, y luego una capacidad de ir a lo que hay dentro de la persona, ¿no? No te puedes quedar en las palabras y en las obras, hay que ir a lo que define a esa persona, esa disposición interior permanente que define a esa persona. Está claro que pues para diferentes realidades hace falta incluso una aprobación de la Iglesia. Por ejemplo, en el seminario hace falta un visto bueno del obispo para que haya un padre espiritual. En los noviciados o en cualquier realidad eclesial tiene que haber una cierta aprobación también de la Iglesia. Bien, el Espíritu Santo también se da a ciertos fieles, el Espíritu Santo da a ciertos fieles dones de sabiduría, de fe y de bien común. Es decir, laicos también, por supuesto. Hay personas que tienen una mayor capacidad de entrar dentro de las personas y captar la realidad que tienen, dando un poco de luz también y acierto en esos criterios para poder crecer en el amor. Pues esas personas están llamadas a ponerse también al servicio de aquellas personas que lo necesiten. Cada persona es única e irrepetible. Cada persona es única e irrepetible. Es decir, déjate sorprender por el Señor. A mí me pasó que me vino un chaval que vino descalzo a mi parroquia. Este era campeón regional de taekwondo. Se había convertido y era bruto. Era bruto, bruto. E iba descalzo por la calle. Llegan a mi pueblo donde estaba yo, me vienen, bueno, entonces yo lo atiendo. Mire, es que vengo a varias parroquias, quiero a ver si hay algún cura que me acompañe. Los curas dicen que no, que a ver si voy a este pueblo y vengo a hablar con usted a ver si me puede acompañar espiritualmente. Yo, pues sí, claro, cómo no, faltaba más. Claro, después de charlar, se fue y vinieron corriendo las mujeres de mi pueblo. No, señor cura, ¿qué he visto? Hemos visto a un joven sin zapatos, vamos a comprar unos zapatos. Yo, no, quieto, quieto, vamos a ver. A ver. Ah, salió el tema. Yo es que pienso que a mí esto me ayuda a vivir más llanamente, más sencillamente, más del Señor. Y dije, pues, oye, pues no me parece mal. No me parece mal. Claro, si me hubiera dicho, no, es que ya está bien, a ver si enseñamos a la gente a vivir el Evangelio, es que hay que ser radicales y tal. Yo te mando que te pongas zapatos. Vamos, si empieza así, le mando ponerse zapatos. Pero me hablaba de la necesidad de ser sencillos, le ayudaba a él vivir esto, ¿no? Bueno, pues hay ciertas rarezas que a nosotros nos escandalizan. El movimiento descalzo del siglo XVI eran congregaciones enteras que iban descalzas. Entonces, a veces hay rarezas que nos interpelan y nos molestan y por eso queremos quitarlas. No, perdona, habrá que ver, a ver qué, cómo estás viviendo esta rareza, ¿no? Yo sé hay congregaciones que están teniendo hoy muchas vocaciones que son insoportables. No es para todos. Ahora, aquellas personas que están llamando a vivir esas radicalidades y el Señor está bendiciendo con muchas vocaciones, bueno, es que son felices. Pero no es para todos, no es para todos. Bien, saber ver qué es lo que el Señor a cada uno va pidiendo y ponerle un camino de crecimiento. Bien, el dirigido. Algunas cosas sobre el dirigido. Un fiel cristiano, ¿qué es un dirigido? Un fiel cristiano animado por un impulso interior de entrega ilimitada al servicio de Dios hasta el sacrificio de sí mismo. ¿Qué es un dirigido? Un fiel cristiano animado por un impulso interior de entrega ilimitada al servicio de Dios hasta el sacrificio de sí mismo. Una cosa es arar la tierra y otra cosa es que la planta ya está germinando. Arar la tierra no es dirección espiritual. ¿Qué es dirección espiritual? Cuando ya ha prendido la semilla, ha germinado y empieza a crecer. Eso es dirección espiritual. Entonces, arar la tierra no es dirección espiritual. Bien, hombre animado de entrega, de un espíritu de entrega, como es el maestro, así es el discípulo. Mucho cuidado con los extremos, porque a veces hay personas que son demasiado vagas y abstractas y descienden a detalles pequeños, y hay personas que todo lo relativizan, y ni una cosa ni otra. Mucho cuidado con los extremos. Bien, y luego hay personas que están dispuestas a todo, pero no, que no les cueste mucho. Pues tampoco es eso. Hay cosas que tienen que costar y hay que afrontar y adelante. Bien, el criterio es, ¿qué debo hacer para agradar más al Señor? Voy bien, por ahí hay que ir.
Bien, hay personas que todo depende de ellos, por lo tanto, muy mal en la vida espiritual, y hay personas que creen que todo depende de Dios, pues tampoco es eso. Ni todo depende de Dios, y todo tiene que venir de Dios, y yo no pongo nada de mi parte, o lo pongo todo y no espero nada de Dios, ni una cosa ni otra. En la acción del amor de Dios, entrégate por entero. Cuando yo estoy en la acción del amor de Dios, dispuesto a darlo todo, entonces lo recibo todo del Señor. Octavo, los objetivos que se buscan en la dirección espiritual. Bueno, ya lo he dicho, formar el corazón cristiano, formar la actitud oracional, formar la estructura sacramental, la abnegación cristiana, la integración comunitaria y eclesial, y también hemos dicho del compromiso apostólico. Al final, lo que nos lleva a la dirección espiritual es a un verdadero seguimiento a Cristo, venciendo los obstáculos con el combate espiritual y haciendo un verdadero discernimiento espiritual. Bien, ahí habría mucho que hablar. Bien, lo dejo ahí si acaso en las preguntas, ¿no? Ir aprendiendo a manejarse en el campo de las mociones espirituales. Las mociones buenas para seguirlas, las mociones malas para apartarlas. Bien, la entrevista direccional, está claro, lo he dicho rápidamente. Al principio habrá que tener más frecuencia de encuentros. Con el tiempo hará falta menos. Hará falta menos. Es muy importante en la entrevista ese clima de confianza, de sencillez y de apertura. Y no correr, no correr. Hoy hace falta que las personas maduren más para que no se resientan en su camino de crecimiento. Bien, cuando se va a la conversación con el director espiritual, hay que preparar la entrevista para no perder el tiempo, ¿no? Y no quedar en demasiado vago y abstracto, ni tampoco caer en descender en detalles sin importancia. Bien, ir a lo que realmente me preocupa y a los elementos que estoy trabajando en concreto y ver lo que más me dificultad tengo, ¿no? Pues eso también es lo que habría que plantear, ¿no? Ir consolidando la salud espiritual y la rectitud de conciencia. A eso va la dirección. Termino ya con los peligros que pueden darse en la dirección espiritual. Falta de constancia, miedo a la exigencia de santidad, bloqueos ante determinados puntos vitalmente no aceptados, sentimentalismos y apegos afectivos. Falta de constancia. Pues bueno, oye, es que hay que dedicar tiempo. Y hay que dejar cosas buenas por cosas mejores. Y hay que obligarse, y hay que forzarse, y hay que poner de tu parte. Y eso es fundamental. Luego, miedo a la exigencia de la santidad. Señor, que sí, pero mañana, pero mañana. Eso le pasaba a San Agustín. Mañana, qué bonito, señor. Mañana, que mañana lo hago, mañana. No, aquí y ahora, hoy. Aquí y ahora, pon de tu parte, ¿no? Que a veces tenemos esa doble vida, ¿pero por qué? Porque no estoy dispuesto a cambiar mi vida. Ese que me puedan mostrar la verdad y hacerme la verdad para mejorar. Y si tengo que dejar algo, lo dejo, porque es mucho más lo que voy a recibir, ¿no? Luego, los bloqueos ante determinados puntos vitalmente no aceptados, por eso hay que ir con suavidad, poco a poco, y van saliendo las cosas y se van sanando y curando, ¿no? Mucho cuidado con los sentimentalismos. Hay que ver, señor cura, lo que le queremos. ¿Cuánto le quiero, señor cura? Pero si ni siquiera habla conmigo, si ni siquiera me conoce. Hoy tenemos mucha sensiblería, pero falta realidad y verdad, verdad de relación. Y para tener una relación íntima y profunda hace falta trato, tiempo y profundidad. Y a veces no se da, y a veces hay muchas cosas postizas. Y luego los apegos afectivos, ¿no? Hay apegos afectivos desordenados. Que me apartan de lo bueno y de lo auténtico, y ciertamente hace falta una purificación. Bien, perdonad por lo rápido, pero bueno, como lo tenéis todo escrito, ya espero que me hayáis perdonado por la rapidez. Gracias. Bueno, pues ahora damos paso a preguntas o aclaraciones. Estaremos hasta las 8 menos 10, porque don Santiago tiene a continuación otra actividad. Una clase tengo. Les he dicho que llego tarde y entonces aquí salgo un poquito antes. Todo esto lo vivimos. ¿Qué más? Chupao, facilísimo. ¿Es verdad? Preguntas. Salvador.
Buenas tardes. ¿A qué te refieres con la oración somos nosotros mismos? A ver, lo que pasa es que en una sociedad que planteamos todo desde lo externo, vivir lo externo unido a lo interno chirría. Pero es así. Lo externo tiene una implicación interna. Entonces, vivir interna y externamente las cosas. Y lo que define mi vida es lo interno. Y lo externo es expresión de lo que yo vivo internamente. Si quiero trabajar en esa integridad, en esa globalidad de mi vida. Entonces, o sea, yo soy experiencia de Dios. Yo soy orante. Quiere decir que Dios no es opción. Dios es mi opción. O sea, sin Dios, el hombre no se entiende. Eso San Ignacio en Principio y Fundamento lo dice. El hombre es creado para alabar, servir. El hombre es creado. Tú eres criatura de Dios. Una criatura amada, salvada. Pero soy igual un escultor. Yo cuando vas a un museo de arte contemporáneo, pido perdón, yo entiendo poco de arte contemporáneo. Y dices, jo, qué bonito. La última vez que entré en una caja de naranjas y un coche abollado. Y todos decían, qué bonito, qué bonito. Y yo, pues yo no entiendo nada. Yo no tengo un coche abollado, una caja de naranjas. Y yo decía, pues en mi tierra y las cajas son mejores que estas, ¿no? Yo no sé. Claro, vas al escultor y le preguntas, oiga, por favor, ¿puede explicarme esto? Padre, si esto está clarísimo, pues explíquemelo, que no lo entiendo. Mire, esto quiere decir esto, esto, esto. Hay que entenderlo así. Y dices, oye, pues tiene razón. Ahora que lo dice, es verdad, tiene su encanto y su belleza, ¿no? O sea, el escultor da sentido a su escultura. Nosotros somos escultura de Dios, creación de Dios, amada y salvada, ¿no? Entonces, yo soy en Dios. Y si no, me empobrezco. Y pierdo el sentido y el significado de mi vida, ¿no? Más. Bueno, estaba ya al principio, estaba de atrás primero, sí. Don Santiago, muchas gracias por la conferencia, pero después de escuchar todo esto, lo último, lo que más aliciente me ha dicho, que es fácil, sencillo y agradable, y se hace, ya está. Porque de toda la conferencia, si esto lo tengo que aplicar yo, para acompañar a uno, o uno acompañarme a mí, apaga y animos en. O sea, tener, estar en cada punto, en cada tal, un poquitín cargadito. Pero no, sencillo y tal, de verdad. Eso me ha reconfortado y me ha dado aliciente. Yo tengo mis experiencias de Dios. Y ese es el motivo por el cual estoy aquí. Y mis experiencias con Dios hace que yo tenga una familia cristiana. Yo viva feliz, esté contento. Y en la familia cristiana comunitaria también, aparte de la familia individual con mi mujer y mis hijos. ¿Cómo yo puedo, esa es la pregunta entre comillas, cómo llevar al otro a discernir su experiencia con Dios? ¿O cómo puede encontrar ese encuentro con Dios en todo este proceso que es vivir el Evangelio, que es fácil y sencillo, me quedo en eso, que es lo importante, estar, vivirlo, discernir y que el otro pueda encontrar ese encuentro con Dios, que le haría fuerte y todo esto se cumpliría en él? A ver, no sabemos, o sea, ni el día ni la hora, es decir, cada uno tiene su camino. Y hay que tener un respeto al camino personal de cada uno. Ahora, viviéndolo, lo hago vivir. Yo pongo siempre el ejemplo de la tarta. Oye, ¿quieres un trozo de tarta? No, estos curas, qué manera de agobiar, qué manera de tal. No, no te preocupes. Te coges la tarta. Yo es que me gusta mucho el dulce, ¿qué voy a hacer? Yo me tomo el dulce. No, yo te agobio, no, tranquilo, nada. Tomas el dulce, y digo, ojo, qué bueno está, ¿no? Y te lo disfrutas porque está bueno, está muy bueno. Y al final te dice, padre, me da un poquito. Ay, pero si no querías. Es que le estoy viendo que se lo está disfrutando tanto. Un poquito, va, bien, tal. Padre, un poquito más. Padre, deme la tarta. La fe siempre es por contagio.
viviéndolo, lo harás vivir. Y luego, lo que dice la Iglesia es verdad. No es verdad porque lo dice la Iglesia. Lo que dice la Iglesia es verdad. Vívelo y serás feliz. Y siendo feliz, convencerás. El Papa Francisco habla mucho de la alegría. ¿Eh? Si tuviéramos que sintetizar el pontificado del Papa Francisco, es alegría, misericordia y pobres. Pero alegría. El Papa quiere cristianos alegres, cristianos felices. Y si esto sirve, que sirve, seamos lo que somos, felices cristianos, gozosos cristianos. La dirección espiritual está al servicio de eso. Y está para eso, para desatascar, para abrir horizontes, para ponerse en camino de crecimiento interior y espiritual. ¿Eh? Y bueno, yo sé que en Valencia llevan años dándole máxima importancia a esto. ¿Eh? Y los sacerdotes, no solamente los sacerdotes, pero también los sacerdotes, tienen que darle mucho prioridad al acompañamiento espiritual. Porque yo lo digo, o sea, yo los regalos más grandes como sacerdote los he recibido en el acompañamiento espiritual. Porque ves cómo crece la gente. Y vas viendo, y más cuando te vienen las vocaciones, ¿no? Vocaciones al matrimonio, pero también vocaciones religiosas y vocaciones sacerdotales, ¿no? O sea, el ver cómo el Señor se desposa con una chica, ¿no? Y se va a casar con ella, y lo ves y lo experimentas. Es hermosísimo, ¿no? Bien, ahora. También hay que tener paciencia porque no está escrito los procesos concretos de cada uno. Habrá que tener también la paciencia del Señor, ¿no? Para que el Señor se manifieste a su debido tiempo. Eso se vería en catequistas y en padres de familia, y eso se puede ver ahí, aparte de sacerdotes, claro. Yo soy feliz, incluso en los sufrimientos he sido feliz, estando en la iglesia. Tú haz lo que tienes que hacer y alaba a Dios y sirve. Alabanza y servicio de San Ignacio. Y no tengas miedo. Muchas gracias. Aquí había otra pregunta, aquí delante. No, aquí delante, sí. Bien, buenas tardes. La pregunta mía está un poquito ya respondida en la última, pero a mí, por ejemplo, me ha llamado mucho la atención esta charla porque yo nunca había escuchado una charla sobre acompañamiento espiritual. Me resultó, yo la cogí el papel este domingo en la oración que estuve allí. Y la pregunta mía es, bueno, tú vas a una parroquia, tienes las horas de misa, las horas de confesión, las horas de todo, y la dirección espiritual, me refiero, hay una dificultad de encontrar a alguien para, en un momento determinado, lo sé por mí y por gente que me pregunta, y en un momento así, ¿dónde voy? ¿Quién me puede? No es fácil. Yo me alegro de lo que ha dicho, que en la Iglesia de Valencia ahora parece ser que este tema se está cogiendo. La necesidad es terrible, terrible. Entonces yo lo que quiero hacer consciente es, por ejemplo, no sé, se me ocurre, el teléfono de la esperanza, llamas allí, te atienden. Hay un sitio, ¿cómo tenéis planteado en la Secretaría de Espiritualidad esta necesidad? ¿Hay una posibilidad de decir, necesito, llamo a algún sitio, me podéis orientar, vengo aquí? Esta es un poco, entre todas las preguntas, porque claro, esta charla habría 50 preguntas para hacer, pero bueno, ya las escribiré y hablaremos otro día. Pero en este caso, esta es la más inminente, pues que gente que me llega, y la posibilidad es que tenemos cada uno, sabemos que llegan hasta un límite. Hay sacerdotes, todo sacerdote es un buen confesor, porque nos confiesa. En nombre del Señor, en nombre de la Iglesia, te da el perdón del Señor. Ahora, también es verdad que una cosa es ser confesor y otra cosa es acompañante o director espiritual. Ahora, todo sacerdote tendría que tener un mínimo de formación para aprender a acompañar. ¿Eh? Debería ser así. Y así se intenta. Y dedicar tiempo a esto porque es importante. Pero también es verdad que hay personas que el Señor le da una gracia especial. ¿Eh? Y bueno, por supuesto, yo podía empezar a decir sacerdotes de Valencia que son muy buenos y que están haciéndolo muy bien a nivel de dirección espiritual. ¿Eh? ¿Que podrían haber más? Pues sí, pero los sacerdotes, esta labor es urgente y tienen que encontrar tiempo
para atender a sus feligreses personalmente en una y más si lo piden a nivel de acompañamiento espiritual. Es urgente, porque se hace, es un servicio de caridad. Y de ser sacerdote, buen sacerdote, o sea, imagen de Cristo buen pastor. Cristo buen pastor atiende a cada uno, y así tiene que ser el sacerdote, sí. A ver, el secretariado de espiritualidad no puede organizar, es que es toda la iglesia la que tiene que vivir esto. También los laicos, los matrimonios, los religiosos, la vida religiosa, la vida consagrada, los sacerdotes. Todos estamos llamados a acompañar a otros. ¿Cómo aprendemos siendo acompañados? El mejor acompañante es el que ha sido acompañado, ¿eh? Y ahí estamos. Yo me gusta llenarme la agenda. Yo, por supuesto, como sacerdote que soy de esta diócesis, al servicio de los demás, por supuesto. Más cosas. Tenemos 7 minutos. Sí. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras. Yo personalmente soy catequista en una parroquia y le agradezco que en su contenido me ha hecho consciente de ese acompañamiento que yo puedo ejercer como laico en niños más pequeños de precomunión, en mi caso, junto con otros compañeros. Y me ha hecho usted reflexionar de cierta responsabilidad que yo hasta ahora no era consciente que podía tener. Sí que es verdad que me formo mucho, tengo un buen párroco y demás, soy afortunada en eso. Pero sí le pediría, ya que estamos en este foro y creo que es un foro adecuado para pedirlo, que nos formasen mucho más a los catequistas en esta cuestión. Porque sí es verdad, tenemos mucha formación o procuramos tenerla de teología, de pedagogía, de cómo explicar la palabra de Dios, la Sagrada Escritura y demás, pero en el acompañamiento creo que tenemos ahí carencias muy importantes. Y además que no sabemos, o por lo menos es mi caso, a qué fuentes recurrir para beber en este tema. Y es muy importante, tal como está hoy en día la sociedad y con el obstáculo que tenemos con muchos padres que arrastran a los niños hacia conductas no rectas en este sentido, creo que ahí estamos muy carentes de formación los catequistas. Instituto Diocesano de Ciencias Religiosas. Es el medio que tiene la diócesis para organizar cursos a nivel de espiritualidad. Yo este año he dado 2 cursos, estoy ahora con el segundo en Gandía, en mi tierra. Uno para cofrades de Semana Santa y ahora para laicos en general, de 5 clases. Y en Masanasa, 24 clases. De un curso de espiritualidad, 24 clases. Claro, cuanto más clases, mejor. Luego, al año que viene, Dios mediante, no debería decirlo, pero es que como estoy contento, va a venir otro sacerdote de ayudarme lo más seguro. Seremos 2 sacerdotes. Luego, me han dicho también un diácono. Y luego hay un grupo de sacerdotes que también quieren colaborar con el secretariado, con la Casa Diocesana de Espiritualidad, jóvenes, sacerdotes jóvenes, para aprender, para ayudar más a la gente que lo pida, ¿eh? Bueno, pero hay que pedirlo en el Instituto de Ciencias Religiosas. Más cosas. Esto a ver si para el año que viene nos ponen en refrigeración, ¿no? Porque esto, esperemos que para el curso que viene tengamos un poquito de refrigeración. Sí. Sí, muchas gracias por su conferencia. Y yo quería preguntarle en relación con una noticia que he escuchado recientemente, y es que existe un teléfono de acompañamiento espiritual para casos de urgencia en Madrid, pero al cual pueden llamar desde cualquier lugar de España. ¿Sabe usted, conoce esta noticia? Bien, son situaciones, a ver, yo creo, por supuesto, si puede ayudar y puede servir, bien, pero no olvidemos que el encuentro personal es lo mejor, ¿eh? ¿Por qué? Porque hay personas que te están hablando, pero te están presentando una problemática y realmente es otra. Y cuando tú la tienes delante, descubres lo que hay dentro del corazón, que aparentemente uno no lo dice por teléfono, ¿no? O sea, la dirección espiritual debe ser un contacto personal, ¿eh? No se puede, todo lo otro son apaños, ¿eh? Pero lo mejor es el encuentro personal, ¿eh? Porque el dirigido se alimenta de la disposición interior del director. Y el director descubre realmente lo que hay dentro, también con la disposición interior del otro. Y eso no se ve, no se capta
con el teléfono, ¿no? Bien, luego se hace lo que se puede. Sí, los padres jesuitas tienen lugar de escucha, es decir, donde se ofrecen para estar atendiendo. Los padres jesuitas son maestros en el discernimiento, en el acompañamiento, y está muy bien que tengan ese servicio, ¿no? Pero yo creo que todo sacerdote, todo párroco tendría que tener posibilidad de atender a la gente que quiera hablar con él a nivel de dirección espiritual, ¿eh? De crecer en el amor, ¿eh? ¿Alguna cosa más? Bien, la última pregunta, la hermana... Y terminamos. Sí, la hermana. Más bien es una vivencia y quisiera que me la aclarara, aunque creo haber entendido toda la charla, el forma, ¿no? Creo que es una riqueza y se lo agradezco de corazón. Pero cuando ha dicho yo soy oración, ¿no? Entonces, aunque ha aclarado ya un punto, no sé si lo entiendo bien. Para mí yo soy oración, por ejemplo, yo creo que todos tenemos la experiencia de encontrarte en la vida personas, sacerdotes o una religiosa o un seglar, un laico, que dices, me refleja a Dios, le sale a Dios por los poros, ¿no? Y incluso pues en su Eucaristía, una unción. Entonces yo entiendo que eso es esa presencia de Dios, ese yo ser oración en mi vida, en mi caminar, un reflejo de ese Dios. Pero aparte de eso, pienso que en mi caso, por ejemplo, yo soy incapaz. Y cuando falto un día, otro y otro, me siento tan necesitada y con tanta sed, como dice el Salmo, no sé si es el 62, tengo hambre y sed de Dios, ¿no? Como tierra reseca, agostada, sin agua. Entonces, no sé, o no soy madura todavía, como que necesito tener diariamente ese encuentro, esa relación, esa intimidad personal para que realmente eso me lleve a un ser lo que he dicho antes, ¿no? Un reflejo en mi caminar y en mi vida diaria. Porque he oído muchas veces en ocasiones, no ahora precisamente, pero has oído muchas veces en la vida que el trabajo, el hacer, ya es oración. Yo soy incapaz, yo eso no lo sé hacer. Sí que lo sé hacer en el sentido de que me veo tan limitada y así que acudo al Señor y le digo que hoy, antes de ayer concretamente, en Laudes le pedí al Señor en comunidad rezando, digo, Señor, una petición, a veces hacemos un silencio para que salgan peticiones espontáneas. Y yo, infeliz de mí, pues dije al Señor que hoy yo, la comunidad y las personas que hay por ahí, si hoy le sale una circunstancia de gozo o de sufrimiento, que sepamos ver la acción de Dios y disfrutarlo y darle glorias y bendecirlo. Y caramba, ese mismo día me tocó a mí una. Pero bueno, ahí estoy. Entonces, también veo que no sé si la oración, eso que usted decía, de yo soy oración, se refería a eso, a que encuentras en la vida que hay personas que por los poros respiran a Dios, ¿no? Sí, de tan llenas que están. Una cosa es hacer, y otra cosa es ser en el hacer, ¿eh? Entonces, a veces, incluso sacerdotes que entran en crisis, incluso que abandonan el ministerio, como también religiosas, como también matrimonios, que hacen oración, pero no han llegado a tener una experiencia profunda de oración, a un encuentro personal con el Señor. Me quedo en el hacer y yo tengo mi tiempo ocupado, ¿no? No, pero es que no es dejarse para darse. O sea, en la oración
como no te dejes amar, no correspondes al amor. Entonces, ¿hasta qué punto todo es don, todo es gracia para que todo sea tarea, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues es así, ¿no? Es decir, que haya verdaderas experiencias de Dios, encuentros profundos con el Señor, ciertamente es fundamental para que haya una conversión afectiva, que eso es lo que lleva a la persona a ponerse en un proceso de dirección espiritual. Bien, terminamos ya. Gracias por todo. Y bueno, al curso que viene va a haber unas charlas sobre San Vicente Ferrer, en su aniversario. Lo habrán unas charlas sobre la Gaudete et Exultate. También vamos a dedicar unas sesiones sobre esto. Y después terminaremos todo el plan formativo de los últimos miércoles de mes con unas charlas sobre la Virgen. Si hablamos de San Vicente Ferrer, ¿cómo no vamos a hablar de la Virgen? Pues también tenemos charlas muy interesantes. Gracias por haber asistido a tantas veces y tan bien a esas conferencias. Y nos veremos ya al curso que viene. Buenas noches.